Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy venimos con un tremendo vídeo muy interesante que sinceramente yo personalmente estaba esperando recibir esta filtración. Para poder probarlas ya, más que nada, porque sí, como bien estáis viendo en el título del vídeo, nuevas mirillas en Rainbow Sheets. La verdad es que sí, por fin meten nuevas miras. Y la verdad es que también tengo que decir una cosa: y es que han retocado las que ya tenemos en el juego. Ahora veremos, pero bueno, como digo, antes de todo, antes de pasar con el vídeo, os recomiendo de corazón que le activéis la campanita, porque sinceramente, hoy que no he estado en casa, eh, se ha, ha habido un Montón de filtraciones, así que mañana las tendréis prácticamente todas. Así que, como digo, estaros muy atentos eh, al canal, activar la campanita, suscribiros si aún no lo estáis, que estamos a nada de esos 30.000 suscriptores. Dale un like a este vídeo y déjame en los comentarios qué piensas al eh, respecto de estas nuevas mirillas y demás cosas que vamos a comentar en este vídeo. Como digo, Nuevas miras, eh. Aguita. Antes de todo, que se me olvidaba, sorteo abajo en la descripción de un año 5. Si quieres tener los personajes desde el primer día, te recomiendo que participes abajo en la descripción, que es totalmente gratis. Y encima lo haces en 3 minutos. Así que lo he dicho, sorteo aquí abajo en la descripción del año 5. Y que encima pues tenéis pues, todo el año 5 prácticamente gratis, tanto nuevos operadores y demás. No me centro más, no me, no me no me no os doy más la chapa y vamos con la interesante, Sí, como bien. Estaréis viendo, vemos tres mirillas nuevas y ahora diré el por qué vemos tres mirillas nuevas sí de momento vemos las tres miras más eh, pues eso que tenemos a día de hoy en el juego como es la holográfica la mirilla Aco, la mirilla reflex y la de punto pero ahora iremos a pasar con esa eh, con esas miras no con esas miras nuevas y por y por qué pongo a esa mirilla punto rojo también como una nueva mira ahora comentaremos eh, por cierto una cosa deciros por ejemplo la la mirilla holográfica, ¿vale? Una mirilla que tenemos a día de hoy en el juego. La han cambiado un poquito, en vez de tener ese círculo tan típico que suele tener en todos los juegos de shooter, han puesto como una raya, cosa que me flipa y sinceramente me, me gusta más, aún como está esta mira, porque es muchísimo más limpia a la que tenemos a día de hoy y sinceramente la verdad es que me mola bastante. Y bueno, el tema de la ACOG y la mirilla Reflex sigue estando prácticamente igual que siempre. Son miras, porque sinceramente yo no cambio. Cambiaría, porque la verdad que están bien como están. Pero, pero, ahora pasamos con lo bueno. Ahora pasamos con lo interesante. Como bien podéis ver, aquí a la derecha, en la esquina derecha, De al lado eh, de la mira holográfica, vemos una nueva mirilla. ¿Por qué me veis tan entusiasmado con el tema de las nuevas miras en R6? Sinceramente me encanta que metan nuevas miras. Porque hace que la gente pueda quedarse con la que... A él le guste, ¿sabes? Es como que puedas elegir un montón más y que tengas un poquito más de opciones a elegir, que no te tengas que quedar una porque es la única que hay, que hayan un montón y que tú te quedes con la que más te guste. Por eso yo estoy tan contento y tan entusiasmado con lo que va a hacer Ubisoft. Como digo, todo esto son filtraciones, todo esto son filtraciones tanto de la temporada 3, temporada 4, no se sabe cuándo vendrá. Espero que lo antes posible, así que por favor, atentos al canal porque todo. Todo eso lo tendréis aquí, desde el primer día, de lo, desde los primeros minutos en que se publique. Así que lo dicho, no, me no os doy más la chapa. Como bien podéis ver, aquí vemos una nueva mirilla, una nueva mirilla en el juego, que, como digo, es una mirilla, pues eso. Más eh, a mediana distancia no es como la mirilla reflex, que es una mirilla eh, de corta distancia, sino que es un poquito más como de media distancia, ¿no? Sinceramente, me quiero enfocar más en lo de media distancia, cerca distancia, lejana distancia y todo esto. Más que nada porque ahora comentaremos, ¿vale? Ahora comentaremos a lo que. a lo que me refiero. Así que a, muy atentos, muy atentos, porque hoy este vídeo viene cargadito, cargadito. Así que ya podéis estar dejando vuestro me gusta. Y un pedazo, y un pedazo de sujeción. Así que lo he hecho, como bien estamos viendo. No me detengo más. Una mirilla normal y corriente. Más, pues eso, no me recuerda tanto como la Reflex de acerca de distancia. Así que es cierto, pues que es más una mirilla de mediana distancia, ¿no? Eh, no me quiero enfocar mucho en ella porque, sinceramente, pues es una mirilla, como digo, normal y corriente. Me mola que metan más, pero es una mirilla, más que nada, lo más normal y corriente. Aquí vemos la ACOG, la Reflex, la OLO. Y vemos... Vamos a dejar la otra para otro momento, ¿vale? La vamos a dejar ahora esa para el final. A lo que me refiero con el zoom, ¿vale? Eh, a la mirilla de punto, como veis, la han cambiado. Esta es la mirilla de punto. Como veis, la han puesto aquí arriba, en la parte superior, la han puesto como una zona con un poquito más de metal. Que sinceramente no me gusta porque hace que la mira sea menos limpia, que haya más cosas en la mira y que te perjudique a la hora de ver un poquito en el juego. Pero bueno, eso ya eh, tendrá una explicación. Como digo, son cosas que no he probado. Así que, lógicamente, probaremos en el juego y daré una opinión más personal y haré vídeos. Hablando solamente de estas miras, pero como bien puedes ver aquí abajo a la derecha, le han puesto como una ruedecita. Una ruedecita que, sinceramente, esto lo único que me viene a mí a la cabeza es a la hora de regular lo que es el zoom. De a la hora de regular si quieres tener la mirilla al punto más cerca o más lejos, sinceramente, esto me llama muchísimo la atención porque, como digo, es una mirilla de cerca de distancia. Pero si tú le puedes regular lo que es un poquito el zoom, la verdad es que eh, mejor y que también haya un animal que como digo, eso tiene un curro que sinceramente, pues eh, la verdad es que quedaría perfecto. Y bueno, sí, como veis, nueva mirilla, la nueva mirilla que le han puesto un poquito eh, de punto, la han puesto un poquito, pues esa ruedecilla la han puesto también en la parte superior, como digo, un poquito de, de metal arriba, detallitos, sinceramente, pero lo que más me llama la atención y la ruedecita de aquí a la derecha, que como digo, no sé, no lo sé, pero lo que me viene a la cabeza es que le pueda llegar a regular el zoom de la mira con esto. Hablando del zoom, más de lo mismo pasa con esta mira. Esta mira, por ejemplo, para mí, sé que es cierto que me llama lo que es más, que es una mira más de incluso media, mediana, larga distancia. Así que, como digo, también tiene lo que es esta pequeña ruedecita, la cual te puede llegar a cambiar lo que es el zoom. Si la quieres tener más cerca o más alejada, se lo puedas llegar a cambiar. Espero que sea eso. A lo mejor es otra cosa y no se parece en nada a lo que estamos diciendo, pero como digo, puede llegar a ser eso y la verdad es que molaría un montón. Pero bueno, sin más entretenerme con estas miras, aquí podéis ver, eh. Las nuevas miras y demás Me encantan los detallitos que le han puesto Tanto a esta mirilla holográfica Como a esta mirilla de punto, lógicamente hay que probarla Sinceramente la mirilla holográfica me gusta Más que la que tenemos a día de hoy, por ejemplo Como he dicho antes, me parece una mirilla Más limpia, y la verdad es que Me, me llama mucho más la atención Esta mira es un poquito más tosco, ¿vale? Más grande, más mediana distancia Y esta pues me, me viene a la cabeza Una mirilla más de mediana Larga distancia, ¿no? Eh, pero eso, bueno, aquí tendríamos la skin pero aquí no acaba todo, aquí no acaba todo porque, como bien estáis viendo aquí, espérate, espérate, espérate. ¡ay! Esto tiene una explicación. Vale, esto, eh, lo que veis aquí, de los números 1x, 3x, 4x, 5x, 12x. Esto va, es el zoom, ¿vale? 1x sería la mirilla más eh, pequeña, por así decirlo, tipo reflex, mirilla, mirilla de punto y más. 3x sería, sería, incluso en la de 1x pondría la mirilla holográfica, aunque no lo sé, esto me lo estoy inventando. 3x, pues sería 3x y 4x, serían mirillas de mediana distancia, ¿vale? Y 5x, 12x, pues sería más lo que es eh, mirillas de larga distancia, ¿no? Porque esto es una es una de ese sensibility. Esto lo vas a poder configurar tú. A lo que me refiero con esto. Cada eh, bueno, cada rayita que ves aquí, vale. Esto Significa que vas a poder regular la sensibilidad de cada mirilla que haya en el juego. Es decir, si tú de mirillas de cerca de distancia que tengas mirilla reflex, mirilla de punto, no voy a meter la mirilla holográfica, pero por ejemplo, mirilla reflex y mirilla de punto la quieres tener con 35 de, 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 de sensibilidad a la hora de apuntar, se lo puedes poner. Las de 3x, 4x, que son eh, mirillas de mediana distancia, como podría ser mirilla holográfica, y y las dos nuevas que hemos visto, o la nueva que hemos visto, esta, ¿vale? Esta, por ejemplo, vas a meter a la holográfica y a la nueva que hemos visto, esta, en la de 3X, por ejemplo. 3 y 4x, ¿vale? Eh, también le podéis poner eh, esa sensibilidad a esa mira. Es decir, si no quieres tener la misma sensibilidad en, 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 eh, en una mira, no la quieres tener en todas, se la puedes cambiar. Puedes cambiar la sensibilidad de cada mira. Quiero decir, las de, cerca, las de cerca a distancia tienen una sensibilidad, las de mediana tienen otra y las de lejana tienen otra. ¿Vale? Esto me parece, lógicamente, esto hay que probarlo, hay que probarlo porque esto es una salvajada, literalmente, que estás cambiando tu sensibilidad. Te costaría muchísimo adaptarte a lo que es a una mirilla de cerca de distancia o a una mirilla de mediana, lejana distancia. Como digo, yo a día de hoy prefiero tener la misma sensibilidad, de hecho, no hay una opción que te permita hacer esto, como estáis viendo. Eh, prefiero tener la misma sensibilidad en todas las miras porque me parece más cómodo y te acostumbra mucho más rápido. Pero por ejemplo, aquí, si hay un, alguna persona que quiere tener un poquito más de sensibilidad en la a mirilla de punto porque se ve más ágil o cualquier cosa lo puede hacer lógicamente esto hay que probarlo de todas formas iré haciendo vídeos para que lo podáis ver como es y demás pero como digo esto me parece perfecto son detalles que sinceramente hace Ubisoft para que todo el mundo se pueda adaptar como a ella quiera y como como las personas quieran y como el, el, el jugador quiera adaptarse realmente no pero bueno esto sinceramente me parece la hostia la verdad son detalles que llaman mucho la atención pero aquí podéis ver ya no estamos metiendo en armas, ¿vale? Ya nos estamos metiendo en armas, como digo. Aquí, bueno, sinceramente, esto, eh. Em... Todo, esto realmente no lo entiendo Lo que quiere decir, pero sinceramente lo El tema aquí es lo que me quiero centrar Yo en este párrafo Defender Guns, las armas de los defensores Tendrán más zoom de lo normal Quiero decir, la FMG, el arma de Smoke Tendrá un poquito más de zoom De lo que es a día de hoy Con una mira reflex, con una mira holográfica Y demás, la MP5 Más de lo mismo, la UMP, más de lo mismo A los defensores le van a aumentar Lo que es un poquito más De zoom, eh... Pues eso, en todas las armas, lógicamente, cada arma tiene un zoom distinto. En este caso, la, la UMP, la arma de, de Pulse y de Castle, tiene un zoom distinto a la FMG. Por ejemplo, ¿vale? La MP7 tiene 1,5, la MPX tiene 1,5, la Vector tiene 1,5. Son armas muy parecidas, pero... En resumen, vas a tener un poquito más de zoom de lo habitual. Y sinceramente, como he dicho al, prin al principio del vídeo, cosa que me encanta... Que hagan porque a la hora de que un atacante te juegue a una distancia larga, con una cogitú, con una mira pequeña, el, el que tiene más posibilidad de que gane el 1 vs. 1, la mirilla larga, por ejemplo. Sin embargo, con esto le ayuda un poquito más a lo que es el defensor a la hora de, como digo, de... Pues eso, matar a una persona. Eh, pues eso, el tema de... Eh, esto no lo entiendo tampoco mucho, realmente. Eh, Arun es el nuevo personaje que por cierto mañana tendréis gameplay de los personajes nuevos así que muy atentos por favor pero esto también es un vídeo que sinceramente voy a hacer aparte, pero lo quiero comentar también aquí. Y es el tema de la voz SG y el arma de Eco. La voz SG, la escopeta de Vigil y la escopeta de Dokaevi. Pierden su ACOG. Pierde la ACOG. La escopeta voz SG. Cosa que me gusta. Eso era un meme y sinceramente la verdad es que no me importa que la quiten. De hecho, lo que sí me importa es lo que vais a ver a continuación. La MP5SD, el arma de Eco. Le quitan la ACOG, señores. Pierde la ACOG este eco Así que eco se jugará De otra manera Que como digo Haré un vídeo en específico Hablando de estos dos cambios Que aunque creáis que no Son cambios muy pero que muy tochos Sinceramente no hay más sobre las miras Ha metido un montón de cosas Me encanta Y lo vuelvo a repetir El camino que va a tomar Ubisoft Tanto en la temporada 3 como en la temporada 4 Que vienen próximamente En este año 5 En Red Nada más que comentar Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Un fuerte me gusta Se agradece muchísimo gracias a todos por el apoyo que me dais día a día mañana nuevas filtraciones nuevos vídeos muy pero que muy top, os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo directo dejadme abajo en los comentarios qué pensáis adiós